Hola niños y niñas. Después de ver un poco sobre la prehistoria, hoy nos toca hablar de la cueva de Altamira. Esta cueva fue descubierta en 1879 por Marcelino Sandes Autuola y su hija María, que por aquel entonces tenía 8 años. Este descubrimiento puso de manifiesto las habilidades artísticas de nuestros antepasados paleolíticos. Aunque si os digo la verdad, la comunidad científica no aceptó la originalidad de las pinturas hasta que en 1902 se descubrieron otras parecidas en Francia. Menudo unos científicos. Mirad, aquí podemos ver a Marcelino y a María. La importancia de la cueva. Esta cueva es una auténtica maravilla del arte rupestre. Fue pintada en la Edad de Piedra durante el Paleolítico Superior. Se cree que esta cueva fue habitada por primera vez hace 35.000 años. ¡Wow! Y que muchos artistas vivieron allí desde entonces. La cueva por dentro. Hace 13.000 años la entrada de la cueva se derrumbó y por eso las pinturas se habían mantenido en tan buen estado. Cerca de la entrada es el único lugar iluminado por el sol, por lo que es aquí donde pasaban la mayor parte del tiempo. En este lugar hacían la vida en común, era donde cocinaban, donde fabricaban sus armas y sus utensilios. Hay otras cavidades más internas y oscuras, y es donde pintaban. Sala de los Polícromos. Es la sala más importante de toda la cueva, se la conoce muchas veces como la Capilla Sixtina de la Prehistoria. Aquí están representados casi un centenar de animales y signos. Se destacan sobre todo los 21 bisontes, que están acompañados también por ciervos, jabalíes y toros. Sus autores o autoras aprovecharon el saliente que tenían las rocas para darles volumen. Por eso los animales parece que se están moviendo. Este efecto de animación o de 3D es único en el arte paleolítico. Es por eso que esta cueva es tan especial. Las pinturas las fabricaban con carbón y otros minerales que machacaban y mezclaban con agua o con grasa animal para poder fijarla a la pared o al techo, según donde pintaran. Algunas técnicas de las que usaban fueron grabado, raspado, silueteado, pintado y efectos de sombreado. Para dar todas estas técnicas usaban los dedos, las manos, tampones hechos con pieles e incluso huesecillos huecos a modo de pajitas por las que soplaban la pintura. En estas fotos podemos ver brochas, tampones y lo que os decía antes de la técnica del soplado con el huesecillo. También hay una lámpara de tuétano que es con la que iluminaban. La cierva. Es la figura más grande de la sala de los Polícromos. Mide aproximadamente 2,5 metros y está realizada con una gran técnica artística. Luego está el caballo ocre. Es seguramente la pintura más antigua de la cueva, ya que está datada hace 20.000 años. En la cueva hay otras salas. Si nos adentramos un poco más adentro, hay otras salas con otras pinturas, donde también se pueden encontrar escenas de caza con figuras antropomórficas. Esto quiere decir que son figuras humanas. ¿Se puede visitar la cueva? Pues mirad, hace tiempo la cueva se visitaba sin ningún tipo de control y el efecto del dióxido de carbono producido por las luces y por la respiración de las personas empezaron a deteriorar las pinturas, así que decidieron cerrarlas para poder conservar las pinturas. Pero si quieres, tienes dos buenas alternativas. Uno, puedes ir a la neocueva, que es una reproducción que mantiene las dimensiones de la cueva original. O también, si quieres, puedes venir a visitar nuestra mini cueva, que hizo un antiguo profe del cole llamado Francisco González Monte. Muchísimas gracias.